Srimad Bhagavatam, canto segundo, la manifestación cósmica. Por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Capítulo 7, texto 13. El Señor primordial adoptó luego la encarnación de la tortuga para servir de lugar de apoyo, pivote, de la montaña mandara, que servía de vara de batir. Los semidioses y los demonios, para extraer néctar, estaban batiendo el océano de leche con la montaña mandara. La montaña giraba en uno y otro sentido, rascando la espalda del señor Tortuga, el cual mientras dormía parcialmente, experimentaba una sensación de picazón. Significado. Existe un océano de leche dentro de este universo, si bien no hemos tenido la experiencia de él. Incluso, el científico moderno Acepta que existan cientos y cientos de miles de planetas que se encuentran suspendidos por encima de nuestras cabezas, y cada uno de ellos tiene diferentes clases de condiciones climáticas. El Srimad Bhagavatam da mucha información que puede que no concuerde con nuestra experiencia actual. Pero en lo que respecta a los sabios hindúes, el conocimiento se recibe de las escrituras védicas y las autoridades aceptan sin vacilación alguna que hemos de ver las cosas a través de las páginas de los auténticos libros de conocimiento. Shastra Chakshurvat. Así que no podemos negar la existencia de un océano de leche, tal como se afirma en el Shrimad Bhagavatan, a menos que y solo hasta que hayamos visto experimentalmente todos los planetas que se encuentran suspendidos en el espacio. Puesto que ese experimento no es posible, naturalmente tenemos que aceptar la declaración del Shrimad Bhagavatan tal como es. Debido a que así lo aceptan los líderes espirituales, tales como Sridhar Swami, Shiva Goswami, Vishwanatha Chakrabarti y otros. El proceso védico consiste en seguir los pasos de grandes autoridades, y ese es el único proceso para conocer aquello que se encuentra más allá de nuestra imaginación. El Señor primordial siendo todopoderoso, pueda hacer todo lo que le guste. Y por lo tanto, el hecho de que Él adopte la encarnación de una tortuga o de un pez para cumplir con un propósito en particular, no es en absoluto asombroso. Por consiguiente, no debemos vacilar en absoluto en cuanto a aceptar las declaraciones de las escrituras auténticas, como el Srimad Bhagavatam. La gigantesca labor de batir el océano de leche, que se realizará por el esfuerzo combinado de los semidioses y los demonios, requería de un gigantesco terreno de apoyo o pivote para la gigantesca colina Mandara. Así pues, para ayudar en el intento de los semidioses, el Señor Primordial adoptó la encarnación. De una gigantesca tortuga que nadaba por el océano de leche. Al mismo tiempo, la montaña rascó su columna vertebral mientras él se encontraba dormido parcialmente, y así pues alivió su sensación de picazón. Texto XIV La personalidad de Dios adoptó la encarnación de Nrishinjadeva. Para aniquilar los grandes temores de los semidioses, él mató al rey de los demonios, Giraña Cachipú, quien desafió al señor con una masa en su mano, colocando al demonio en sus muslos y atravesándolo con sus uñas, mientras hacía girar sus cejas por la ira y mostraba su boca y sus dientes temibles. Significado. La historia de Hiranyakashipu y su gran hijo devoto Pralad Maharaj se narra en el séptimo canto del Srimad Bhagavatam. Hiranyakashipu se volvió muy poderoso mediante logros materiales y se creyó inmortal por la gracia de Brahmaji. Brahmashi rehusó otorgarle la bendición de la inmortalidad debido a que él mismo no es un ser inmortal. Pero Irania obtuvo de Brahmaji en una forma indirecta la bendición de volverse casi igual que un ser inmortal. Irania estaba seguro de que no habría de ser matado por ningún hombre ni semidios, ni por ninguna clase de arma conocida y que tampoco moriría de día ni de noche. El Señor, sin embargo, Adoptó la encarnación mitad hombre y mitad león, que se encontraba más allá de la imaginación de un demonio materialista, como Hiranyakashipú. Y así, pues, manteniendo la bendición de Brahmaji, el Señor, lo mató. Él lo mató en su regazo, así que no fue matado ni en la tierra, ni en el agua, ni en el cielo. El demonio fue atravesado por las uñas de Nrishinja las cuales se encontraban más allá de las armas humanas que podía imaginar Kashipú. El significado literal de Kashipú es aquel que busca oro y un lecho suave, lo cual constituye el objetivo último de todos los hombres materialistas. Estos hombres demoníacos, que no tienen relación alguna con Dios, gradualmente se envanecen con las adquisiciones materiales y comienzan a desafiar la autoridad del Señor Supremo y a torturar a aquellos que son devotos del Señor. Pralad Maharaj resultaba ser el hijo de Kashipú, y debido a que el muchacho era un gran devoto, su padre lo torturó tanto como pudo. Ante esa situación extrema, el Señor adoptó la encarnación de Nrisimhadeva, y tan solo para acabar con el enemigo de los semidioses, el Señor mató a Irania Cajipú de una manera que se encontraba más allá de lo que el demonio podía imaginar. Los planes materialistas de los demonios ateos son siempre frustrados por el Señor Todopoderoso. Texto 15. El líder de los elefantes, cuya pierna fue atacada en un río por un cocodrilo, que tenía una fuerza superior a él, estaba muy acongojado. Tomando una flor de loto con su trompa, le habló al Señor diciendo: Oh disfrutador original, Señor del Universo, oh liberador, tan famoso como un lugar de peregrinaje, todos se purifican simplemente por oír tu santo nombre, que merece ser cantado. Significado: La historia de la salvación del líder de los elefantes, cuya pierna fue atacada en el río por un cocodrilo, que tenía una fuerza superior a la de él, se describe en el octavo canto del Srimad Bhagavatam. Puesto que el Señor es conocimiento absoluto, no existe diferencia entre su santo nombre y la personalidad de Dios. El líder de los elefantes se encontraba muy afligido cuando fue atacado por el cocodrilo. Si bien el elefante es siempre más fuerte que el cocodrilo, este último es más fuerte que el elefante cuando se encuentra en el agua. Y debido a que el elefante había sido un gran devoto del Señor, en su nacimiento anterior, pudo cantar el santo nombre del Señor en virtud de sus buenas acciones pasadas. Todas las entidades vivientes se encuentran siempre afligidas en este mundo material, debido a que este lugar es de una naturaleza tal que a cada paso uno tiene que experimentar alguna clase de aflicción. Pero aquel que se encuentra sustentado por sus buenas acciones pasadas, se dedica al servicio devocional del Señor, tal como se confirma en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, texto 16. Aquellos que están sustentados por actos impíos no pueden dedicarse al servicio devocional del Señor, aunque se encuentren afligidos. Esto también se confirma en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, texto 15. La personalidad de Dios, Hari apareció de inmediato en la espalda de su cargador eterno, Garuda, y salvó al elefante. El elefante estaba consciente de su relación con el Señor Supremo. Él le habló al Señor llamándolo Adipurusha, o el disfrutador original. Tanto el Señor como los seres vivientes, son conscientes y por lo tanto son disfrutadores, pero el Señor es el disfrutador original, debido a que Él es el creador de todo. En una familia, tanto el Padre como los hijos son indudablemente disfrutadores, pero el Padre es el disfrutador original y los hijos son disfrutadores. Subsiguientes. Un devoto puro sabe bien que todo lo que se encuentra en el universo es propiedad del Señor y que una entidad viviente puede disfrutar de una cosa tal como lo disponga el Señor. Un ser viviente no debe ni siquiera tocar una cosa que no se le haya asignado a él. Esa idea de disfrutador original se explica muy claramente en el Iso Aquel que conoce la diferencia que existe entre el Señor y él mismo, nunca acepta nada sin primero ofrecérselo al Señor. El elefante le habló al Señor llamándolo Aquila loca nata, o el Señor del universo, quien es también, por lo tanto, el Señor del elefante. El elefante, siendo un devoto puro del Señor, merecía específicamente ser salvado del ataque del cocodrilo, y debido a que existe la promesa del Señor de que su devoto nunca será vencido, fue muy adecuado que el elefante apelara al Señor para que lo protegiera, y el misericordioso Señor, a su vez, respondió de inmediato: El Señor, es el protector de todos. Pero en primer lugar, él es el protector de aquel que reconoce su superioridad, en vez de ser tan falsamente orgulloso como para negar la superioridad del Señor, o para decir que es igual a él. Él es superior por siempre. Un devoto puro del Señor conoce esa diferencia que hay entre él. Y el Señor. Por consiguiente, a un devoto puro se le da la principal preferencia debido a su plena dependencia, mientras que a la persona que niega la existencia del Señor y que se declara a sí misma el Señor, se le da el nombre de Asura y como tal recibe protección de un ilimitado poder sujeto a la sanción del Señor. Puesto que el Señor es superior a todos, su perfección es también superior. Nadie puede imaginarla. El elefante le habló al Señor llamándolo Tirta Shrava, o tan famoso como un lugar de peregrinaje. La gente va a los lugares de peregrinaje para ser salvada de las reacciones de acciones pecaminosas desconocidas. Pero uno puede liberarse de todas las reacciones pecaminosas simplemente por recordar su santo nombre. El Señor se encuentra pues en el mismo nivel que los sagrados lugares de peregrinaje. Uno puede liberarse de toda reacción pecaminosa después de llegar a un lugar de peregrinaje, pero uno puede obtener el mismo beneficio en casa o en cualquier lugar simplemente por cantar el santo nombre del Señor. Para un devoto puro no existe la necesidad de ir a un lugar sagrado de peregrinaje. Él puede ser salvado de todo acto pecaminoso, simplemente por recordar al Señor con sinceridad. Un devoto puro del Señor nunca comete ningún acto pecaminoso, pero debido a que el mundo entero se encuentra lleno, de la atmósfera pecaminosa, es normal que hasta un devoto puro cometa inconscientemente un pecado. Aquel que comete acciones pecaminosas conscientemente no merece en absoluto ser devoto del Señor, pero un devoto puro que inconscientemente hace algo pecaminoso es indudablemente salvado por el Señor debido a que un devoto puro Recuerda siempre al Señor. El santo nombre del Señor se denomina Shravanan Mangala. Eso significa que uno recibe todo lo auspicioso simplemente por oír el santo nombre. En otro lugar del Srimad Bhagavatam hay una descripción que dice que su santo nombre es Punya Shravanan Kirtana. Simplemente cantar y oír todo lo que trate del Señor constituye un acto piadoso. El Señor desciende a esta tierra y actúa en relación con las actividades del mundo, tal como lo hacen las demás personas, tan solo para crear temas con los que se oiga hablar de Él. A excepción de esto, el Señor no tiene nada que hacer en este mundo, ni tampoco tiene él la obligación de hacer nada. Él viene por su propia misericordia sin causa y actúa como lo desea. Los Vedas y los Puranas están llenos de descripciones de sus diferentes actividades, de manera que la gente en general pueda, en forma natural, estar ansiosa de oír y leer algo acerca de sus actividades. Por lo general, sin embargo, las modernas novelas y obras de ficción del mundo ocupan una mayor parte del valioso tiempo de la gente. Esa literatura no puede hacerle bien a nadie. Por el contrario, agita la mente joven innecesariamente y hace que se incrementen las modalidades de la pasión y la ignorancia, conduciendo al creciente cautiverio de las condiciones materiales. La misma tendencia a oír y leer es mejor utilizada al oír y leer acerca de las actividades del Señor. Esto le proporcionará beneficios a uno en todos los sentidos. Se concluye entonces que el santo nombre del Señor y los temas relacionados con él siempre merecen ser oídos y por consiguiente él recibe aquí en este verso el nombre de Nama o aquel cuyo santo nombre merece ser cantado. Texto 16. La personalidad de Dios, después de oír la súplica del elefante, consideró que éste necesitaba su ayuda inmediata, pues se encontraba en un gran peligro. Así pues, el señor apareció ahí de inmediato, en las alas del rey de los pájaros, Garuda, plenamente equipado con su arma, el disco Chakra. Con el disco, él cortó en pedazos la boca del cocodrilo para salvar al elefante y liberó a este último levantándolo por la trompa. Significado: El señor reside en su planeta Vaikunta. Nadie puede calcular cuán lejos se encuentra ese planeta. Se dice, sin embargo, que a todo aquel que trate de llegar a ese planeta, mediante naves aéreas o mediante naves mentales, viajando por millones de años, aún le resultará desconocido. Los científicos modernos han inventado naves aéreas de naturaleza material y los yogis Hacen el intento material aún más sutil de viajar con naves mentales. Los yoguis pueden llegar muy rápidamente a cualquier sitio mediante la ayuda de naves mentales. Pero ni la nave aérea ni la nave mental tienen acceso al reino de Dios que se encuentra en Vaikunta loca, muchísimo más allá del cielo material. Siendo esa la situación, ¿cómo pudieron las oraciones del elefante ser escuchadas desde un sitio tan ilimitadamente distante? ¿Y cómo pudo el Señor aparecer de inmediato en el sitio? Esas cosas no pueden ser calculadas por la imaginación humana. Todo esto resultó posible gracias al ilimitado poder del Señor, y por lo tanto, el Señor se dice aquí que es aprameya, pues ni siquiera el mejor cerebro humano puede medir sus poderes y potencias mediante cálculos matemáticos. El Señor puede oír desde un sitio así de distante. Él puede comer desde ahí, y él puede aparecer simultáneamente en todos los lugares en un dos por tres. Así es la omnipotencia del Señor. Texto 17. El Señor, si bien es trascendental a todas las modalidades materiales, aún así superó todas las cualidades de los hijos de Aditi, conocidos como los Aditias. El Señor apareció como el hijo menor de Aditi, y debido a que él superó todos los planetas del universo, él es la Suprema Personalidad de Dios. Con el pretexto de pedir la cantidad de tres pasos de tierra, se llevó toda la tierra de Bali Maharaj. Él pidió debido tan solo a que, sin mendigar, ninguna autoridad puede llevarse las pertenencias legítimas de uno. Significado. La historia de Bali Maharaj y la caridad que le diera a Deva, se encuentra descrita en el octavo canto del Srimad Bhagavatam. Bali Maharaj conquistó todos los planetas del universo mediante la posesión legítima. Un rey puede conquistar a otros reyes por la fuerza, y la posesión así conseguida se considera legítima. Así que Bali Maharaj poseía todas las tierras del universo. Y además resultaba ser caritativo con los brahmanas. El señor, por lo tanto, se hizo pasar por un brahmana mendigo y le pidió a Bali Maharaj la cantidad de tres pasos de tierra. El señor, siendo el propietario de todo, podía quitarle a Bali Maharaj toda la tierra que poseía, pero no lo hizo, debido a que Bali Maharaj poseía todas esas tierras. Por derechos propios de reyes. Cuando el señor Vámana le pidió a Bali Maharaj esa pequeña cantidad, el maestro espiritual de Bali Maharaj, es decir, Sukracharya, se opuso a esa propuesta, debido a que él sabía que Deb era el propio Vishnu que se estaba haciendo pasar por un mendigo. Bali no accedió a seguir la orden de su maestro espiritual, cuando se dio cuenta de que el mendigo era el propio Vishnu, y de inmediato accedió a darle como caridad la tierra pedida. En virtud de ello, el señor Bámana cubrió todas las tierras del universo con sus dos primeros pasos, y luego le preguntó a Bali Maharaj: ¿dónde habría de colocar el tercer paso? Bali Maharaj se sintió muy contento de recibir en su cabeza el paso restante del señor y así pues Bali Maharaj, en vez de perder todo lo que poseía, fue bendecido con el hecho de que el señor se volviera su portero y acompañante constante. Así que por darle todo a la causa del señor, uno no pierde nada, sino que más bien gana todo aquello que de otra manera nunca hubiera esperado texto 18 Bali Maharaj quien puso en su cabeza el agua que lavara los pies del loto del señor no pensó en nada más que en su promesa a pesar de que su maestro espiritual se lo había prohibido el rey dedicó su propio cuerpo Personal a satisfacer la medida del tercer paso del Señor. Para una personalidad así, hasta el reino del cielo que conquistó con su fuerza carecía de todo valor. Significado: Bali Maharaj, al ganar la gracia trascendental del Señor a cambio de su gran sacrificio material, pudo obtener un lugar en Vaikunta Loca con iguales o mayores facilidades de disfrute eterno. Por lo tanto, él no fue en absoluto un perdedor al sacrificar el reino del cielo que había llegado a poseer gracias a su fuerza material. En otras palabras, cuando el Señor le arrebataba a uno las posesiones materiales que reuniera con dificultad, y lo favorece con su trascendental servicio personal, en pos de la vida, bienaventuranza y conocimientos eternos, dicho arrebato que el Señor realiza ha de considerarse un favor especial para con ese devoto puro. Las posesiones materiales, por fascinantes que sean, no pueden ser posesiones permanentes, de modo que uno tiene que renunciar voluntariamente a esas posesiones o uno tiene que abandonarlas. En el momento de dejar su cuerpo material, el hombre cuerdo sabe que todas las posesiones materiales son temporales y que el mejor uso que se les puede dar es ponerlas al servicio del Señor, para que el Señor se sienta complacido con él y le otorgue un lugar permanente en su Parandama. En el capítulo 15 del Bhagavad Gita, Textos 5 y 6 se describe el parandamá del Señor de la siguiente manera: Nirmana <laughs> MOHAJITA sangadoya, ADIAD manitia vinibrita kama, duanduair VIMUKTA mucta su caduca gachantia padan yantad. Na tat basaya tesurio, na sasancona pabacá, y adgatuanan ni bartante, dama para mamamá. Aquel que posee muchas cosas en este mundo material, en la forma de casas, tierra, hijos, sociedad, amistad y riqueza, posee esas cosas solo por los momentos. Uno no puede poseer todos esos enseres ilusorios creados por Maya permanentemente. Ese poseedor se encuentra muy engañado en cuanto a su autorrealización. Por lo tanto, uno debe poseer poco o nada, de manera que pueda encontrarse libre del prestigio artificial. En el mundo material, nos contaminamos por la asociación de las tres modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, lo más que uno avance espiritualmente mediante el servicio devocional que se le preste al Señor, a cambio de las posesiones temporales de uno, lo más que uno se liberará del apego causado por la ilusión material. Para alcanzar esa etapa de la vida, uno debe estar firmemente convencido acerca de la existencia espiritual y sus efectos permanentes. Para conocer con exactitud la permanencia de la existencia espiritual, uno debe practicar voluntariamente el poseer poco o solo el mínimo necesario para mantener la existencia material de uno sin dificultades. Uno no debe crear necesidades artificiales. Eso ayudará a que uno se sienta satisfecho con lo mínimo. Las actividades de los sentidos son necesidades artificiales de la vida. El moderno avance de la civilización está basado en esas actividades de los sentidos, o en otras palabras, es una civilización de complacencia de los sentidos. La civilización perfecta es la civilización del atma o del alma propiamente dicha el hombre civilizado producto de la complacencia de los sentidos se encuentra en un mismo nivel que los animales debido a que los animales no pueden ir más allá de las actividades de los sentidos por encima de los sentidos se encuentra la mente la civilización de la especulación mental tampoco se encuentra en la etapa perfecta de la vida debido a que por encima de la mente está la inteligencia. Y el Bhagavad Gita nos da información acerca de la civilización intelectual. Las escrituras védicas dan diferentes indicaciones para la civilización humana, abarcando la civilización de los sentidos, de la mente, de la inteligencia y del alma propiamente dicha. El Bhagavad Gita versa principalmente sobre la inteligencia del hombre, conduciéndolo a uno hacia el sendero progresivo de la civilización del alma espiritual. Y el Srimad Bhagavatan es la civilización humana completa que versa sobre el tema del alma propiamente dicha. Tan pronto como un hombre se eleva al nivel de la civilización del alma, tiene el derecho de ser promovido al reino de Dios, el cual se describe en el Bhagavad Gita, según los versos anteriormente mencionados. La información fundamental acerca del reino de Dios nos dice que allí no hay necesidad del sol, luna, ni electricidad, los cuales son todos necesarios en este mundo material de oscuridad. Y la información secundaria acerca del reino de Dios explica que todo aquel que sea capaz de llegar a ese reino mediante la adopción de la civilización del alma, propiamente dicha, o en otras palabras por medio del bhakti yoga, alcanza la perfección más elevada de la vida. Uno se sitúa entonces en la existencia permanente del alma con pleno conocimiento del trascendental servicio amoroso que se le presta al Señor. Bali Maharaj recibió esa civilización del alma a cambio de sus grandes posesiones materiales, y así pues se ganó el derecho de ser promovido al reino de Dios. El reino del cielo, que él alcanzó en virtud de su poder material, fue considerado de lo más insignificante, en comparación con el reino de Dios. Aquellos que han conseguido las comodidades de una civilización material hecha para la complacencia de los sentidos, deben tratar de alcanzar el reino de Dios siguiendo los pasos de Bali Maharaj, quien adoptando el proceso de Bhakti Yoga, tal como se recomienda en el Bhagavad Gita y como se explica, más ampliamente en el Srimad Bhagavatam, cambió la fuerza material que había adquirido. Texto 19: Oh Narada, la personalidad de Dios, en su encarnación de Hansavatar, te enseñó acerca de la ciencia de Dios y su trascendental servicio amoroso. Él estaba muy complacido contigo debido a tu intensa proporción de servicio devocional. Él también te explicó con lucidez toda la ciencia del servicio devocional, la cual especialmente les resulta comprensible a las personas que son almas rendidas al Señor Basudeb, la personalidad de Dios. Significado. El devoto y el servicio devocional son dos términos correlativos. A menos que uno siente inclinación por ser devoto del Señor, no puede adentrarse en las complejidades del servicio devocional. El Señor Sri Krishna quería explicarle a Shri Arjuna el Bhagavad Gita, que es la ciencia del servicio devocional. Debido a que Arjuna no solo era su amigo sino también un gran devoto. El proceso por entero consiste en que todas las entidades vivientes, siendo constitucionalmente partes integrales del supremo ser viviente, la absoluta personalidad de Dios, tienen también una proporcional y diminuta independencia de actuar. Así que la cualidad preliminar que se requiere para participar del servicio devocional del Señor es que uno se vuelva un colaborador voluntario y así pues uno debe cooperar voluntariamente con las personas que se encuentran ya dedicadas al trascendental servicio devocional del Señor. Por cooperar con esas personas el futuro candidato aprenderá gradualmente las técnicas del servicio devocional y a medida que progrese ese aprendizaje, uno se libera proporcionalmente de la contaminación causada por la asociación material. Ese proceso purificatorio fijará al futuro candidato en una posición de fe firme y gradualmente lo elevará a la etapa de sentir un gusto trascendental por dicho servicio devocional. Así pues, él adquiere un apego genuino por el servicio devocional del Señor y su convicción lo conduce hasta el punto del éxtasis, que es la posición que se encuentra inmediatamente antes de la etapa de amor trascendental. Ese conocimiento del servicio devocional Puede ser dividido en dos secciones. A saber, conocimiento preliminar acerca de la naturaleza del servicio devocional y conocimiento secundario acerca de su ejecución. El Vagabatán se encuentra relacionado con la personalidad de Dios, su belleza, fama, opulencia, dignidad, atractivo y cualidades trascendentales que lo atraen a uno hacia él en pos de intercambios de amor y afecto. En la entidad viviente existe una atracción natural por el servicio amoroso del Señor. Esa atracción queda cubierta artificialmente por la influencia de la asociación material, y el Srimad Bhagavatam lo ayuda a uno en una forma muy genuina. A quitar esa cobertura artificial. Por lo tanto, aquí se menciona particularmente que el Srimad Bhagavatam actúa como una lámpara de conocimiento trascendental. Estas dos secciones del conocimiento trascendental acerca del servicio devocional se revelan a una persona que es un alma rendida a Vasudev, como se dice en el capítulo 7 del Bhagavad Gita. Texto 19. Un alma tan grandiosa, plenamente rendida a los pies de Basudeb, es muy, muy difícil de encontrar. Texto 20. El Señor, en la encarnación de Manu, se volvió el descendiente de la dinastía Manu y rigió a la hereje orden real venciéndolos mediante su poderosa arma de disco. Sin ser detenido bajo ninguna circunstancia, su régimen se caracterizó por su gloriosa fama, que se expandió por los tres locas y ascendió por encima de ellos hasta el sistema planetario de Satya Loca, el más elevado del universo. Significado. Ya hemos discutido en el primer canto acerca de las encarnaciones de Manu. En un día de Brahma hay catorce Manus, los cuales van cambiando uno tras otro. Así pues, hay cuatrocientos veinte Manus en un mes de Brahma y cinco mil cuarenta Manus en un año de Brahma. Brahma vive cien años de los de su tipo. Y por consiguiente, hay quinientos, cuatro mil manus en la jurisdicción de un Brahma. Existen innumerables Brahmas y todos ellos viven solo durante un periodo respiratorio de Mahavishnu. Así que imaginémonos la cantidad de encarnaciones del Señor Supremo que actúan por todas partes de los mundos materiales, los cuales comprenden tan solo una cuarta parte de la energía total de la Suprema Personalidad de Dios. La Encarnación Mambantara castiga a todos los gobernantes herejes de diferentes planetas, con tanto poder como el de la Suprema Personalidad de Dios, quien castiga a los herejes con su arma de disco. Las Encarnaciones Mambantara difunden las glorias trascendentales del Señor. Texto 21. El Señor, en su encarnación de Dambantari, cura muy rápidamente, y tan solo mediante su fama personificada, las enfermedades de las por siempre enfermas entidades vivientes y Sólo gracias a Él los semidioses obtienen largas vidas. Así pues, la personalidad de Dios queda glorificada por siempre. Él además exigió una porción de los sacrificios, y es tan sólo Él quien inauguró en el universo la ciencia médica o el conocimiento de la medicina. Significado: Como se afirma en el comienzo del Srimad Bhagavatam, todo emana de la fuente fundamental, la personalidad de Dios. Por lo tanto, de este verso se concluye que la ciencia médica o el conocimiento de la medicina fue también inaugurado por la personalidad de Dios en su encarnación Dambantari. Y por ello, el conocimiento se encuentra registrado en los Vedas. Los Vedas son la fuente de todo conocimiento. Y así pues, el conocimiento de la ciencia médica se encuentra también ahí para la curación perfecta de las enfermedades de la entidad viviente. La entidad viviente que mora en el cuerpo se encuentra de por sí enferma por la propia construcción de su cuerpo. El cuerpo es el símbolo de las enfermedades. La enfermedad puede que difiera de una variedad a otra, pero la enfermedad debe existir, tal como existe el nacimiento y la muerte para todos. Así que, por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios, no solo se curan las enfermedades del cuerpo y de la mente, sino que también el alma se libera de la constante repetición del proceso de nacimiento y muertes. Otro nombre que se le da al Señor es Baba Usadi o la fuente de la curación de las enfermedades de la existencia material. Texto 22. Cuando los administradores regentes, conocidos como los yatrias, se apartaron del sendero de la verdad absoluta, deseosos de sufrir en el infierno, el Señor, en su encarnación del sabio Parashuram, arrancó a esos reyes no deseados que aparecían como espinas en la tierra. Así pues, Él arrancó a los yatrias tres veces siete con su muy afilada achuela. Significado. Los yatrias, o los administradores regentes de cualquier parte del universo, Bien sea en este planeta o en otros planetas, son de hecho los representantes de la todopoderosa personalidad de Dios y están destinados a dirigir a los súbditos hacia el sendero de la comprensión de Dios. Cada Estado y sus administradores, sea cual sea la naturaleza de la administración, monarquía o democracia, oligarquía o dictadura o autocracia, tiene la responsabilidad principal de conducir a los ciudadanos hacia la comprensión de Dios. Esto es indispensable para todos los seres humanos y es deber del Padre, del Maestro Espiritual y finalmente del Estado el asumir la responsabilidad de conducir a los ciudadanos hacia ese fin. La entera creación de la existencia material está hecha con ese propósito, solo para darles una oportunidad a las almas caídas que se rebelaron contra la voluntad del Padre Supremo, y así pues quedaron condicionadas por la naturaleza material. La fuerza de la naturaleza material gradualmente lo conduce a uno hacia una condición infernal de dolores y sufrimientos perpetuos. Aquellos que van en contra de las reglas y regulaciones prescritas de la vida condicionada se denominan bramo, jihita, patas o personas que van en contra del sendero de la verdad absoluta y están sujetos a ser castigados. El Señor para Shurram, la encarnación de la personalidad de Dios, apareció cuando los asuntos mundanos se encontraban así y mató veintiuna veces a todos los reyes herejes. Muchos reyes yatrias huyeron de la India a otras partes del mundo en esa época y de acuerdo con la autoridad del Mahabharata, los reyes de Egipto emigraron originalmente de la India debido al programa de castigo de Parashuram. Los reyes o administradores son castigados en forma similar en todas las circunstancias cuando quiera que se vuelvan ateos y planean una civilización atea esa es la orden del Todopoderoso texto 23 la suprema personalidad de Dios juntamente con sus extensiones plenarias, debido a su misericordia sin causa, para con todas las entidades vivientes del universo, apareció en la familia de Maharaj Ikshvaku como el Señor de su potencia interna. Cita, por orden de su padre, Maharaj Dasarat, él entró en el bosque y vivió allí por muchos años con su esposa y su hermano menor, Ravana que era muy poderoso materialmente y que poseía diez cabezas sobre los hombros, cometió una gran ofensa contra él y así pues fue finalmente derrotado. Significado El señor Rama es la Suprema Personalidad de Dios y sus hermanos, a saber, Bharata, Lakshman y Satrukna, son sus expansiones plenarias. Todos los cuatro hermanos son Vishnu-tatuas y nunca fueron seres humanos ordinarios. Existen muchos comentaristas del Ramayana, inescrupulosos e ignorantes, que presentan a los hermanos menores del Señor Ramachandra como entidades vivientes ordinarias. Pero aquí, en el Srimad Bhagavatam, la escritura más auténtica acerca de la ciencia de Dios, se afirma claramente que sus hermanos, eran sus expansiones plenarias. Originalmente, el señor Ramachandra es la encarnación de la expansión Vasudeva, de la personalidad de Dios. Lakshman, es la encarnación de la expansión sankarshana. Bharata es la encarnación de la expansión Pradyumna. Y Satrugna es la encarnación de la expansión Aniruda de la personalidad de Dios. Lakshmi Sita es la potencia interna del Señor y ni es una mujer ordinaria ni es Durga, la encarnación de la potencia externa. Durga es la potencia externa del Señor y ella está asociada con el Señor Shiva. Como se afirma en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, texto 7, el Señor aparece cuando hay desviaciones en el desempeño de la verdadera religión. El Señor Ramachandra también apareció bajo las mismas circunstancias, acompañado por sus hermanos que son expansiones de la potencia interna del Señor y por Lakshmishi Sita Devi. El Señor Ramachandra recibió la orden de su padre Maharaj Dasarat. De abandonar el hogar para ir al bosque bajo circunstancias difíciles, y el señor, como hijo ideal de su padre, llevó a cabo la orden, incluso ante la ocasión en que iba a ser declarado rey de Ayodhya. Uno de sus hermanos menores, Lakshmanashi, deseó ir con él, y también su esposa eterna, Sitashi, deseó ir con él. El Señor accedió a sus deseos y todos juntos entraron en el bosque Danda Karanya para vivir ahí durante catorce años. Durante su estadía en el bosque hubo una pelea entre Ramachandra y Rábana, y este último raptó a Sita, la esposa del Señor. La pelea concluyó con la derrota del muy poderoso Rábana juntamente con todo su reino y con toda su familia. Sita es Lakshmi, o la diosa de la fortuna, pero ningún ser viviente habrá de disfrutarla nunca. Ella está destinada a ser adorada juntamente con su esposo, Sri Ramachandra, por el ser viviente. Un hombre materialista como Rábana no entiende esta gran verdad, y por el contrario, desea llevarse a Sita Devi de la custodia de Rama, a raíz de lo cual se atrae grandes sufrimientos. Los materialistas que persiguen la opulencia y la prosperidad material deben tomar lecciones del Ramayana y saber que la política de explotar la naturaleza del Señor sin reconocer la supremacía del Señor Supremo es la política de Ravana. Rábana se encontraba muy avanzado materialmente, tanto que él volvió su reino Lanka, de oro puro, o de plena riqueza material. Pero debido a que Rábana no reconoció la supremacía del señor Ramachandra y lo desafió robándole a su esposa Sita, fue matado y toda su opulencia y poder fueron destruidos. El Señor Ramachandra es una encarnación plena, con seis opulencias en pleno, y por lo tanto se le menciona en este verso como Kaleya, o amo de toda opulencia. Texto 24 La personalidad de Dios Ramachandra, afligido por su distante amiga íntima, cita, Lanzó una mirada sobre la ciudad del enemigo Rábana con ojos al rojo vivo, como aquellos de Hara, que quería quemar el reino del cielo. El gran océano, temblando de temor, le dio paso, debido a que sus familiares, los seres acuáticos, tales como los tiburones, las serpientes y los cocodrilos, estaban siendo quemados por el calor de los furiosos ojos al rojo vivo del Señor. Significado. La personalidad de Dios, al igual que todos los demás seres vivientes, tiene todos los sentimientos de un ser que posee sentidos, debido a que Él es la principal y original entidad viviente, la fuente suprema de todos los demás seres vivientes. Él es nitia o el eterno principal entre todos los demás eternos. Él es el uno principal, y todos los demás seres son los muchos dependientes. Los muchos eternos están sustentados por el uno eterno, y así pues, ambos eternos son uno cualitativamente. Debido a esa identidad, ambos eternos tienen constitucionalmente un rango completo de sentimientos, pero la diferencia que hay entre ellos es que los sentimientos del eterno principal son diferentes cuantitativamente a los sentimientos de los eternos dependientes. Cuando Ramachandra estaba furioso y mostró sus ojos al rojo vivo, todo el océano se calentó con esa energía tanto que los seres acuáticos que se encontraban dentro del gran océano sintieron el calor y el océano personificado tembló de temor y le ofreció al Señor un sendero fácil para ir a la ciudad del enemigo. Los impersonalistas habrán de ver una contradicción en ese sentimiento al rojo vivo del Señor, debido a que ellos quieren ver la negación en la perfección. Debido a que el Señor es absoluto, los impersonalistas imaginan que en el absoluto el sentimiento de ira que se asemeja a los sentimientos mundanos debe brillar por su ausencia. Debido a su escaso acopio de conocimiento, ellos no se dan cuenta de que el sentimiento de la persona absoluta es trascendental a todo concepto mundano de calidad y cantidad. Si el sentimiento del señor Ramachandra hubiera tenido un origen mundano, ¿cómo hubiera podido perturbar al océano entero y a sus habitantes? ¿Puede algún ojo mundano al rojo vivo generar calor en el gran océano? Esos son factores que deben distinguirse en términos de los conceptos personal e impersonal de la verdad absoluta. Como se dice en el comienzo del Srimad Bhagavatam, la verdad absoluta es la fuente de todo, así que la persona absoluta no puede estar desprovista de los sentimientos que se encuentran reflejados en el temporal mundo terrenal. Por el contrario, los diferentes sentimientos que se observan en el absoluto, bien sea de ira o de misericordia, tienen la misma influencia cualitativa. O en otras palabras, no existe diferencia mundana en cuanto a la importancia de ellos, debido a que esos sentimientos se encuentran todos en el plano absoluto. Sin duda que esos sentimientos no se encuentran ausentes en el absoluto, tal como los impersonalistas creen al hacer su análisis mundano acerca del mundo trascendental.